Hola, hola mis ángeles terrenales de Géminis, bienvenidos una vez más a Alas en Acción. Yo soy Diana, tu coach y mentora holística. Vamos a activar la energía para Géminis en este mensaje. Géminis, energía para Géminis, ángeles y arcángeles, seres de luz, guías y maestros, mensaje para Géminis, Dios al norte, al sur, al este y al oeste. Gracias, gracias, gracias. Géminis, vamos a ver qué tienen los ángeles, los seres de luz, guías y maestros para ti, Dios, el universo, la divinidad. Toma aquello que resuene contigo, lo que no, déjalo fluir en el firmamento. Recuerda que esto es una mega energía, puede ser que resuene contigo como que no. Así que vamos a ver qué mensaje hay para Géminis en esta semana. ¿Qué energía se está moviendo para Géminis en esta semana? Me encanta cómo está saliendo esta lectura para Géminis. Géminis, grandes cambios vienen para ti. Éxitos. Éxitos. Soltar. Dejar de observar y tomar acción simplemente desde la base del amor. Desde la conciencia del amor. Desde la madurez. Desde la maestría del amor. Géminis. Así que esta semana, todo lo que tú hagas, sea desde la esencia, desde esa maestría de tu esencia de amor, se ve muy bien esta semana para ti. Hay una energía bien positiva para Géminis, de grandes logros, de crecimiento, no solamente espiritual, sino física, emocional y mental. Grandes, es momento de tomar el control, de liderar tu vida desde la conciencia del amor, dejar de estar observando y momento de renacer, de florecer. Y para eso muchas veces te sale la carta de la muerte, son nuevos comienzos, nuevo amanecer, me desprendo. Me desapego de aquello que no me hace bien o de los excesos que he llevado en mi vida. Me desprendo de ello, sano desde la base de la conciencia, desde mi esencia de la vida, que te están invitando a trabajar el chakra número uno, que es el chakra base, el chakra madre y padre, en sanación de cualquier situación que haya pasado con mamá o con papá, en cualquier estado de tu vida, ¿ok? Entonces hay que soltar, y me están dando el número 1111 para ti, esa es una confirmación de lo que estoy diciendo aquí, dice, nuevas oportunidades vienen para ti, has estado observando mucho tus pensamientos, has estado observando desde la conciencia de los grandes cambios que quieres en tu vida y de lo que quieres hacer en tu vida. Así que esta semana, todo lo que quieras emprender, todas esas decisiones que tengas que tomar se ven muy bien afectadas. Simplemente que hay que desprendernos de esas creencias. Y posiblemente esto es lo que nos están hablando con el chakra base, es desde esas creencias que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo, que las haya aprendido de mamá o de papá o de ambos, desde esa base matriz, hay que sanar, soltar, me desapego, me libero y comienzo un camino nuevo lleno de grandes oportunidades para mi vida. Desde simplemente, desde la esencia del amor. No me resisto más, fluyo con la vida y trabajo desde mi conciencia del amor. Vamos a ver qué más tienen para Géminis en esta semana. Una tirada hermosa. El número para ti que me están dando es el 1111, el 384, así que más adelante vamos a ver qué tienen los ángeles para ti, 384 y el 1111.
Vamos a ver aquí. El arcángel Azarel te acompañe en esta semana para transmutar todas esas creencias o limitaciones que no te están dejando avanzar. Dice que tú eres un mediador por excelencia. No te gustan los conflictos, evades los conflictos y ellos están aquí esta semana para ti, para ayudarte en esas situaciones de toma de decisiones que van a ser contraproducente, que son necesarias en tu vida para que te puedas mover a todas estas bendiciones que vienen para ti. Lo que siempre hoy es lo que vas a recoger mañana. El pasado no te hace, ¿ok? Y el futuro es incierto. Todo lo que hagas aquí ahora en el presente, las decisiones que tomes, las acciones que tomes o las inacciones son las que pueden afectar tu mañana. Dice que vienen grandes restauraciones para ti, vas a volver a renacer, vas a florecer, vas a recibir grandes beneficios y buena fortuna para ti en esta semana. Ok, Géminis, muy bonita lectura para ti, Géminis, en esta semana. Dice que es momento de rectificar, que el tiempo pasa y no se detiene, que hay decisiones importantes que tomar en la pareja, que hay decisiones importantes que tomar en tu vida, desde la esencia del amor, de la simplicidad del amor, desde esa conciencia manifestada, que rectificar y perdonar es de sabios, ¿ok? Y que no sigas dejando pasar el tiempo, ¿ok? Porque el tiempo que se va no regresa. El tiempo va en contra tuya, por eso es que hay que soltar esos apegos, hay que soltar esas creencias, hay que deshacernos de esos patrones que nos han estado aguantando y no nos dejan evolucionar en nuestra vida. Vamos a ver qué más tienen para ti. Vamos a sacar tres cartitas de 8 para ver qué tienen para ti, Géminis. Dice, momento de salir de la zona de confort, así que has estado mucho tiempo en la zona de confort. Por eso es que te están diciendo, estás desde un balcón observando las oportunidades, pero no tomas decisiones. Así que esta semana, Géminis, es momento de grandes tomas de decisiones, de sacar esa fuerza interior, ¿ok? Que no quieres que te vean como el malo o la mala de la película, entonces no tomas esa acción, no tomas ese cambio, pero dice, momento de salir de esa zona de confort, de tomar esas decisiones importantes en tu vida, pídele al arcángel Azarel que te ayude a transmutar y a soltar todos esos apegos, esas condiciones, esas creencias, esos hábitos, que llegue a ti la armonía para tomar decisiones con discernimiento en beneficio de todos los que te rodean y el bien mayor. Así que vamos a ver cuál es el mensaje que tienen los ángeles 1111 y el 348. Dicen los ángeles para ti, Géminis, los ángeles y los maestros ascendidos te están ayudando a sacarle provecho al flujo universal de las riquezas. Abre los brazos a recibirla. Siéntete merecedor o merecedora de todos los beneficios que el universo tiene para ti, de todas esas bendiciones que Dios está trabajando a tu favor, aunque no lo ves, aunque no lo tocas. Aunque te sientas muchas veces en que estás solo, que no avanzas, no estás solo. Dios está trabajando tras bastidores para ayudarte a ti a salir hacia adelante. Dice, este número te hace entrega del urgente mensaje de tus pensamientos. Se están materializando al instante. Y que por tanto tienes que enfocar tu actividad mental sobre tus deseos. Traslado
al cielo cualquier pensamiento de temor para su transmutación. Traslada al cielo cualquier pensamiento de temor para que sea transmutado. Wow, Géminis, así hemos terminado con tu mensaje en esta semana, así que transmuta todo pensamiento negativo, todo pensamiento que te esté congelando, que te esté paralizando, que no te deja avanzar. Pídele al arcángel Azarel que te ayude a transmutar todos esos pensamientos que no son parte de tu esencia, que no son parte de tu equilibrio, que no son parte de tu evolución, y que se transmute en el amor infinito de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Géminis. Así que un abrazo con alas. Si te gustó, déjame tus comentarios, por favor, comparte. Compartan para que yo pueda seguir dando servicios gratuitos a todo aquel que lo necesite. Si ustedes comparten, llegamos a más personas y va a ser más productivo de que yo pueda seguir ofreciendo servicios gratuitos. Así que gracias, gracias, gracias por ser y estar. Un abrazo con alas. Hasta el próximo mensaje, Géminis. Chao, chao.